Mario González, portero de El Salvador. El partido de hoy terminó en un empate contra Costa Rica. ¿Qué errores afectaron el partido de hoy? No, yo creo que para mala fortuna de nosotros no pudimos anotar. Estrellamos una en el palo y tuvimos algunas claras que no supimos aprovechar y por ende no nos llevamos la victoria. Creo que fue un partido de ida y vuelta y nada, sabíamos que iba a ser así, que iba a ser complicado, pero lastimosamente no pudimos conseguir el objetivo que nosotros queríamos. Desde tu posición como portero, ¿cómo sentiste esos últimos minutos del partido? No, estaban complicados, difíciles, porque los dos equipos estábamos atacando. Por ahí ellos se volcaron también y nosotros igual tuvimos una última que el árbitro no nos la dio, pero así es esto, toca seguir y cerrar el próximo partido bien. ¿Cómo sentiste jugar frente a tu afición que llenó el estadio? No, agradecerle a la afición, creo que ellos juegan su partido en las gradas y es de agradecer todo el montón de gente que llega, que apoya y siempre confía en nosotros. Muchas gracias.